alarma o algo, le digo. No, es que yo ya estoy consciente, me dijo. Bueno, chicos, entonces están listos para lo que se viene. Claro, claro, claro. Muy listo. Entonces. Sí, que lo que se viene, yo hasta dormitado todavía que no sé qué. Yo ahorita estaban hablando y yo como. Viendo aquí a Paloma. Ah, pues no, ya le prendo a Dayeli en otro mundo. Por favor, viendo a Paloma, andame. Vaya. Ahora se nos viene algo que hacemos todos los inviernos. Ajá. Andar en las motos. Debajo de. Sembrar. No. Ajá, por eso se equivoca, Pepe, porque hoy no sembramos nada. Bueno, son los árboles, va, con los bichos, pero los bichos lo hicieron. Vaya. Entonces, cuando uno siembra, que no lo hicimos nosotros, ¿qué pasa después de 3 meses aproximadamente? Cosecha. Y se come y se disfruta la cosecha, exactamente. Entonces, por ejemplo, Sugar, sembraste el pepino, ¿qué te sembraron a vos? No, ah, no. Ajá. Sembré pipián y nacieron pipiancitos. No te has visto. Sembraste pepino, ¿qué te comiste? Pepino. Pepinote. Ajá. Sembré plátano, así da un montón de cajas ya. Sembraste plátano. Ya comí mamón. Los chiles. Habanero y todo, chile. Sembré chile, comimos chile. Ajá, ajá. Y si sembraste maíz, ¿qué vas a comer? La mazorca, papá. La mazorca, pero ahorita que no está mazorca, ¿qué vas a comer? El elote, papá. El jilote. No tienen nada. Le voy a preguntar a alguien más inteligente, pues vamos a ver, Choco. Si sembras una milpa, ¿qué cosechas primero? No sé. Ay, Dios mío. Este, como no vas a ver, es un gran letrado. Ay, Dios mío. Va, a ver si va, Si sembras una milpa, maíz, un granito de maíz, ¿qué es lo primero que cosechas? El maíz. Ay, a otro de ciudad, pregúntale. A Henry. Ay, Dios mío. Chele, usted de Guatemala. Si siembra maíz, ¿qué es lo primero que usted disfruta de la planta de maíz? La mata. Tenía que ser ese dato. Henry. Si sembras una planta de maíz, ¿qué es lo primero que disfrutas? Elotitos. ¡Elote! ¡Elote! No, y sabe qué es lo más curioso, que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y sabe qué es lo que más? ¿Qué vamos a tamales de qué vamos a hacer? Elote. ¿Atol de qué vamos a hacer? Elote. ¿Rigua de qué? Elote. ¿Quién dice de maíz? Lo que digan de maíz parranda. Tortita. ¿Qué vamos? ¿Tortas de qué? Elote. ¿Qué le van a sembrar a Bessy? No es la mazorca, porque ya está más dura. Ya está más dura, es la mazorca. Ajá. ¿Se acuerda que cuando la vez pasada que hicimos esto, a nosotros nos pusieron a hacer que tamalitos de elote, que atol, que rigua, que tortitas? Y todo eso. Sí, ahora, correcto. Ahora yo te voy a responder. Antes eran como 20 mujeres, ahora son 1, 2, 3, 4, 5. Así que vos los tamales, aquella la tola, aquella la rigua, aquella las tortas y aquella. Quiero saber si esto es inútil, vamos a hacer algo. Porque esa vez dijimos que nosotros íbamos a hacer eso y la próxima. No decir inútiles a nosotros. Levante la mano la mujer que quiere que cocine los hombres. Levante la mano los hombres que quieren que cocinen los hombres. Ahí está, gana la mayoría, así que hoy les toca a los hombres. Ayer me dijo, ¿sabes? Vaya, vamos a ver, tenemos un medio hombre, dos medios hombres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quiere cocinar, Chiquimán? Momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espere. Es que espéreme, discúlpeme, le voy a decir una cosa. Esto no es inútiles, esto es... Ah, ok. ¿Me pueden ayudar? Comer. No. O sea, cada vez cocinaron las bichas y cocinan los hombres y ya. Lo que dijo la vez y que yo qué decía.
Pues sí, exacto. No, porque los inútiles ponemos a los que no saben cosas nada, que no, sabemos, que consideramos. Si fuera inútil sería Franklin, Armando, no. Este, tú, el diablo, este, aquel. Y mire, yo les dije, si honestamente, ¿cómo les va a quedar mal si yo les tenía dando la receta de microondas? Les dije, al actor de elotes se le echa elote, verde, cebolla, ajo y manteca. ¿Y el elote no? Un poquito de limón. Por eso, se le echa, y una gotita de limón. Ah. Y una torta. Ay, ¿cuál microondas venía? Pan bruto. Bien dormido, bendiga. Pero yo no cocino esta vez, ¿verdad? No, no va a cocinar. Esa era ayuda. Esa era apoyo. Era el que más criticaba a toda la abuela, como que si volaba. Oye, lo pedí al apoyando la pincha porque yo sé. Ha venido pésima. Sí, es que ahorita anda. Con los nervios de punta. ¿Cuántas veces él no me ha criticado y me ha dicho cosas y me las sombra? Yo a vos. Hoy voy a estar en tu casa. Yo a vos para criticar. Mira, a ver si así como andas ahorita está bueno para que grabes vos y te acabas a los todos los hombres, fíjate. Ayudante, vaya, espérenme, vaya, bicha, ustedes que están aquí, cuatro y la Avi, a ver qué se hizo. Díganme ustedes qué quieren que consigan los hombres de elote, todo lo que sea de elote. Espérenme, uno por uno. Vaya, dígame, para ver cuántos tenemos. ¿Cuánto tiempo? Ni eso sabes. Espera, vos sabés, vos decís lo que te sabés. Vaya, los tamalitos, el elote, las riguas, todo, lo dije. Pero el elote, ¿cómo, hija? ¿Cómo? Yo. Los tamalitos, los elotes, las riguas, ¿qué es eso? ¿Son los cocidos? No, espérame. Dale, pues. Ay, no, está muy bien. Los elotes, los locos son fáciles. Pero lo hicimos también. Sí. Los locos, los tamalitos cocidos, así va. No, no, el crudo lo van a hacer. Las tortitas, las riguas, el atol. Papas de elote. Y este chongo. Cinco, vamos a ver, le queda uno, Nayeli. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Qué? Otro mundo, ya. ¿Sabes cómo tenía la mente la Nayeli ahorita? ¿Cómo? Como Chiquimán. ¿Cómo? Perdido. Está. ¿Hace falta solo uno? Están las tortitas de elote, las riguas, elotes locos, el atol, los tamalitos. Y el otro hay uno más. Norma, ajá, diga usted. Ah, el otro, sí, ajá. Sí, pero sí, va como... También la Johanna lo hizo. También está el alboroto de elote, lo tira al comal, ve. ¿Cómo es eso? En el palomita, chula. El elote y otras cosas, revolcarlo. El elote, ¿cómo se llama? Rayado, que lo dan a uno. Raspado. Es como el elote loco, creo que no. Mira, lo más, lo más son el tamalito, la rigua, la tortita, el atol y los elotes. O sea, sancochado, asado, elote cocido. ¿Elote cocido? Cinco. No, porque van ir locos ya. El que haga elote así cocido puede hacer. Vaya, entonces, tenemos uno, ¿va a cocinármelo? Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Va a cocinar, sí, chiqui? Sí. Un lindo también, dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, pues 12. Tortitas con huevo, dice. También podemos dividir que dos hagan rigua porque no a todos les van a dar sabor igual. ¿Se acuerdan que esa vez hicimos la chiquilla y yo? La riguas. Ajá. Sí, pueden ser dos parejas que hagan lo mismo, pero como no le van a saber dar. Porque ahorita tenemos seis parejas. Acuérdense que también hicimos con queso. Vaya, cada hombre agarre una pareja, por favor. Una pareja. Espere. Vaya, uno, dos. Dice que no son hombres, pues ya están ustedes. Pere, agarre una pareja, por favor. Agarre una pareja cada uno. Esta vez todo fue diferente. Usted rifó lo que iba a hacer cada quien. Usted rifó las parejas, nada de elegir. Espéreme, hija, usted por favor. No te metas. Ajá, eso. Vaya. Ya tiene su pareja, vos, ustedes dos. Va, chivo. Entonces ahora vamos a elegir las parejas ya reales. Va, chivo. Entonces, vamos a ver. Pay,
usted se va con el gordomelo. Bueno, Hilo, Hilo, usted váyase con Chiquimán. Henry, Henry con el Choco. Sugar, Sugar con el más marica Franklin. Y el sapo. El sapo con Armando. Y el chele con el diablo. Aquí va a venir a Chiclín, así que nada, pero ahí va a venir papá. Sí, claro. Vaya. Entonces, ahora necesito una mujer que me haga, por favor, las 5 o 6 cosas que necesitemos, por favor, así rapidito. ¿Cuántas parejas vamos? 1, 2, 6. 6 parejas. 6. Ey, su compa está dormido, va. Me imagino, ¿no? Sí, porque, ajá, tiene que dormir porque va a manejar más tarde. Sí, él va a manejar. Porque el Chiquimán, mire, como no ha dormido, le dijo, vos tenés que manejar porque yo lo digo así. Le dijo. No, pues claro. Pero él me da que como él no ha querido dormir, mire. ¿Ah? Chiquimán. Ajá, miren, Chiquimán no ha dormido nada, nada toda la noche. Y no anda, no anda quejándose, no anda con mala actitud. Y aparte de eso, corrió 21 kilómetros. Camarada, no importa, le pegó un carro. Como si nada. ¿Será, será que los bichos de estos tiempos ya no los hacen como antes? Ya no van. ¿Cómo, cómo, cómo? Aguanta otros 20 kilómetros más. No, 10 nada. Como antes, ajá. Que no somos planeados, cámara. Mentira. ¿Ah? No somos planeados, por eso.